nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Los reinos cristianos que se constituyeron tras la invasión musulmana de la península se reclamaron herederos de los godos que habían dominado la península desde el siglo V. Una dominación que dejó de serlo cuando los godos se fundieron con la población hispano-romana, identificándose unos con otros. Eso permitió que desde el siglo VIII se reclamase la herencia goda como el referente de lo que una vez fuese España. En el siglo V, el visigodo era seguramente el pueblo germánico más romanizado. De hecho, era aliado de Roma y bajo esa condición entraron en la península, en la que se asentaron definitivamente debido a su derrota a manos de los francos a comienzos del siglo VI. Núcleo de romanización fue el cristianismo que profesaban, que les había sido predicado por el obispo Ulfilas, quien les había enseñado la herejía arriana, una versión del cristianismo elaborada por el obispo de Alejandría, Arrio. La herejía sostenía que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, procedía del Padre y era inferior a este. Fue condenada en el siglo IV en el Concilio de Nicea y, aunque varios pueblos germánicos lo abandonaron, sobrevivió entre los visigodos hasta finales del siglo VI. Aún así, ni siquiera entonces desapareció del todo, ya que parece que pervivió entre algunas grandes familias de la aristocracia goda, seguramente hasta el final del reino visigodo hispánico. Su entrada en la península estuvo acompañada de campañas contra los vándalos y los alanos, en las que consiguieron la expulsión de estos pueblos, aunque tuvieron que compartir el territorio con los suevos en el noroeste y los bizantinos en el sureste, cuya invasión se produjo a partir del reino de Agila, que no serán expulsados sino mediados el siglo VII bajo el reinado de Suintila. Un gran monarca de la época final, Recesvinto, elaborará el Liber Iudiciorum, unificando los códigos de la población hispano-romana y los germánicos a mitad del siglo VII. El libro de los jueces o fuero juzgo pervivió durante toda la Edad Media y en algunos sentidos hasta el siglo XIX. Fue el derecho común de los mozárabes y Fernando III el Santo lo otorgó a varias ciudades del sur peninsular, de acuerdo a la idea de que constituía el fuero municipal de las localidades que se erigían según la reconquista avanzaba hacia el sur. Por lo menos desde mediados del siglo IX, con Alfonso II, fue el código básico del reino asturiano y de allí pasó a León. En Cataluña también rigió desde muy temprano, junto con algunas leyes francas y otras disposiciones del derecho canónico. Para entonces, el reino de Asturias se consideraba heredero del reino godo. Un siglo atrás, un monje escribió en la llamada Crónica Mozárabe, en el año 754, un lamento por la pérdida de España, refiriendo por tal la invasión musulmana de la península y la caída del reino godo, no en lo que tenía de estructura política, sino en algo más profundo, aquello que procedía del sur y que traía consigo una concepción del mundo diferente no era España. El reino godo se identificaba con España, como queda claro en la crónica de San Isidoro en el siglo VII. A finales del siglo IX, según la crónica albedense, Alfonso II restauró todo el orden gótico del reino de Toledo en lo referente a la iglesia y a la corte, lo que refuerza la idea de que los reyes de Asturias y León se sintieron herederos y continuadores del reino godo. Los visigodos habían llevado a cabo una unificación del territorio, así como también con la población hispano-romana, tras la derogación con Leovigildo de la prohibición de los matrimonios mixtos. Su hijo, Recarendo, culminó la unión con la adopción por parte del reino godo de la religión católica. En último análisis, eso es lo que permitió en que siglos después los reinos cristianos pudieran sentirse herederos de aquella primera España. Y es para mí un especial placer presentarles hoy a don José Javier Esparza. Mi querido Fernando, ¿qué tal? Muy bien, hemos coincidido muchas veces en intercambios. Exactamente. Exactamente, pero no es la primera vez. No, bueno, vienes a hablar de los visigodos y a presentar un libro, Visigodos, creo que muy significativamente subtitulado, La verdadera historia de la primera España. Y creo que eso es lo que debemos resaltar en primera instancia. Yo creo que sí, es decir, con los visigodos, por primera vez, un poder político en España, en Hispania,
se declara formalmente y deliberadamente como autónomo respecto al Imperio Romano. Y eso es lo que hace Leovigildo. De tal forma que a mediados del siglo VI ya hay una conciencia de, al menos voluntad política, de hacer que el territorio peninsular, la mayor parte de él, sea en sí mismo un reino singular. Eso es la primera vez que ocurre en la historia. Y ese reino singular, es el reino godo de Toledo, se llama, como la península, Hispania. Es decir, España, es la primera España. Caen las estructuras, las superestructuras, digamos, la arquitectura política del Imperio Romano y se produce esa primera, en fin, por defección casi podemos decir, o por defecto, esa primera unidad política al margen de cualquier otra unidad superior y por tanto surge esa primera España y tiende a considerarse que es el tercer concilio de Toledo en el 589 con Recaredo el que mediante la declaración del reino como católico se produce la identificación final, después de un proceso largo que venía con Leovigildo, pero la identificación final de la monarquía goda con el catolicismo hispano-romano. La pregunta es, ¿por qué la unificación en el catolicismo y no en el arrianismo, que parece lógico en función de que numéricamente representaba cada uno, pero por qué, dicho de otra manera, el pueblo hispano-romano era tan nuclearmente católico? Vamos a ver. Es efectivamente un proceso largo, pero creo que muy consciente y además con pasos muy, muy, muy claros. Es decir, hay que conseguir la unificación territorial, hay que conseguir la unificación social, porque hasta ese momento hispanogodos e hispanorromanos eran dos comunidades enteramente separadas, incluso a la hora de contraer matrimonio, y hay que conseguir la unificación jurídica, porque había un derecho que regía para los godos y un derecho que regía para los hispanorromanos. Eso es lo que hace indudable que la obra política de Leovigildo y de sus sucesores sea la construcción de un Estado, de algo que ya podemos llamar, no es un Estado moderno, ciertamente, es un Estado antiguo, pero es un Estado. ¿Por qué sobre la base de la unificación, religiosa es el catolicismo romano y no el arrianismo? Leovigildo intenta que sea el arrianismo. Lo que ocurre es lo siguiente, la mayor parte de la población era hispanorromana. Y la mayor parte de la población hispanorromana, la inmensa mayoría, eran católicos romanos porque Roma había condenado el arrianismo. Los visigodos, como otros pueblos germánicos, no eran arrianos en realidad por una complicada elaboración teológica, sino porque hay que recordar que su inmersión en el mundo romano es en condición de pueblo singular, que es lo que les otorga privilegios. Y una de las cosas que definen esa singularidad es precisamente su arrianismo. De tal forma que mientras sigan siendo arrianos, siguen siendo un pueblo singular con ciertos derechos concretos solo para ellos. Por eso no hay proselitismo arriano. Nadie quiere que entre nadie más en el numerus clausus, evidentemente, ¿no? De lo que pasa es que cuando se trata de unificar a toda la península, a todos los poderes reales, sobre un horizonte religioso común, la realidad es que los visigodos, para gobernar, necesitan terratenientes, necesitan administradores, necesitan funcionarios, necesitan obispos y necesitan generales. Y la inmensa mayoría son hispanorromanos y, por tanto, católicos. Así que después de un intento de conseguir una pasarela teológica, muy inteligente por otra parte, pero bueno, muy política, no religiosa en realidad, que pudiera unir a las dos comunidades, termina aceptándose, ya en tiempos de Recaredo, hijo de Leovigildo, la conversión general del reino al catolicismo romano y, por tanto, la exclusión, que no la condena, porque es como si de repente hubiera dejado de existir, del arrianismo. No obstante, habrá tres conspiraciones, por lo menos, contra Recaredo, que intentan matarle. Las tres invocarán el arrianismo, pero, insisto, siempre como signo distintivo de un grupo social que reclama sus privilegios, y no tanto como una cuestión que podríamos considerar guerra de religión. Efectivamente, Leovigildo intenta realizar la unificación después de otras unificaciones, la derogación de la prohibición de los matrimonios mixtos, acabar con el reino suevo, etc. Intenta unificarlo en el arrianismo, lo cual era un absurdo, pero él mismo, creo que el año 580, proclama que el catolicismo teológicamente es correcto y que el papel que le otorga al hijo es más cierto que el que hace el arrianismo. Cuestión curiosa que desmoraliza enormemente. Bueno, claro, porque a los suyos. Lo que él hace ahí es descartar el Espíritu Santo en esta pasarela teológica, lo cual políticamente tenía todo el sentido del mundo, pero claro, religiosamente no. Hay que entender que los visigodos son arrianos, insisto, por razones políticas. Ellos se convierten al cristianismo arriano porque cuando se convierten al cristianismo, todavía cuando están en el Danubio, antes de entrar en el Imperio Romano,
el cristianismo oficial del emperador Valente es arriano. Claro. Y ellos lo que quieren es identificarse con el mundo romano y por tanto se convierten al cristianismo que hay, que es ese. Y el obispo que les evangeliza, Ulfilas, pues era arriano también. Claro. Es decir, que no era por una cuestión teológica pues, sustancial, estructural. No, era fundamentalmente esa razón política. Y les va a perseguir durante siglo y pico. Claro. Y vamos a ver, el arrianismo, una de las diferencias esenciales con el catolicismo es, por decirlo así, el papel del Hijo en el seno de la Trinidad. Por subrayar decirlo. La importancia, en definitiva, de Dios Padre. ¿Hay alguna relación, porque yo he leído al respecto de todo, alguna relación entre esa formulación teológica específicamente arriana y el éxito de la invasión musulmana el año 711, que viene a afirmar algo así? Porque el Islam lo que dice, claro, es que el cristianismo es una especie de paganismo camuflado, ¿no? ¿Hay alguna relación? El hecho de que los nobles godos aceptaran muchos de ellos con enorme facilidad el Islam. El arrianismo se desarrolla a partir de una preposición, en realidad, es una cuestión verbal, que es la que hace al Hijo de distinta sustancia que el Padre, por así decir. Por tanto, Jesús es, para entendernos y en plata, Hijo de Dios, pero no es Dios en sí mismo. A partir de ahí se desarrolla otra herejía, la adopcionista, que es la de que Jesús es Hijo de Dios, sí, es un hombre adoptado por Dios como Hijo. Lo cual, para el cristianismo ortodoxo de Roma, evidentemente es una herejía porque Jesús también es Dios. Sin embargo, para un musulmán es algo perfectamente compatible con su propia fe. Jesús es efectivamente un hombre adoptado, claro, por Dios, como luego lo será Mahoma. En ese sentido, Jesús no sería más que uno de la lista de grandes profetas. Y parece una evidencia que a partir de la herejía de Lipando a finales del siglo VIII en el reino, bueno, era obispo de Toledo, nada menos, ya en tiempos del reino de Asturias, los restos del arrianismo, que son esta herejía adopcionista, entronca ciertamente como, bueno, una solución de conllevarse políticamente con el Islam. ¿Sí? Se habla a partir de mediados del siglo VIII, la crónica mozárabe, de la pérdida de España. La pérdida de España referido a la invasión musulmana. No se habla de la pérdida del reino o de alguna estructura política, sino propiamente de la pérdida de España. Es decir, el cronista, más que intuye, afirma que aquello que viene desde el sur no es España, aunque ocupe una gran porción de la península, y que de alguna manera España se ha refugiado en las cuevas astures. Es muy interesante, porque esto da la medida de hasta qué punto se había construido una conciencia de pertenencia, de comunidad, a un núcleo de civilización, y que era eso lo que sostenía a un Estado. Y no efectivamente un reino que dependiera de la persona de un rey y que, como ocurrió en el reino de los francos después de Clodoveo, pudiera repartirse entre los hijos. Era algo mucho más. Llega un poder enteramente extranjero, y desde el principio se nota. Y eso no pasaba desde tiempos de la llegada de Roma. Fue efectivamente la conciencia de que es lo que se perdía era España, claro. Alfonso II intenta, bueno, intenta no, se reconoce o insiste en que él es sucesor de esa monarquía goda, de la herencia germánica, lo cual nos da una medida del sentido de continuidad que tenía para ellos la construcción, en este caso, del reino asturiano y posteriormente de Leonés, con respecto al origen godo. Es decir, ellos sí perciben esa continuidad. Se puede discutir si existe o no la continuidad, pero el hecho de que ellos insistan en ello es significativo. Si tú has abrazado deliberadamente, tengas o no razones, como decir, de linaje, claro, para reivindicarlo, tú has abrazado deliberadamente una huella y una herencia histórica, y sobre ella construyes tu legitimidad, que es la gran operación de Alfonso II el Casto a partir de finales del siglo VIII, y sobre esto la crónica es muy clara, cuando dice que restaura todo el orden gótico en palacio. El orden gótico significa coger una estructura política y religiosa que se había hundido 80 años antes en la batalla de Guadalete y volver a reedificar el reino con esos mimbres. Y esto y muchísimas cosas más es lo que nos cuenta José Javier Esparza en Visigodos, la verdadera historia de la primera España, editado por la Esfera de los Libros. No hace falta que les diga lo recomendable que es si quieren enterarse de quiénes eran los visigodos y cómo han pervivido en la historia. Muchísimas gracias, don Gracias José Javier, a ti, Fernando. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.